Ay, tía, bueno, para atrás. Those are
No tenemos. No tenemos. No, pero eso no se ve. Eso no se ve. Demasiada estabilidad. Y aquí te vas a hacer entonces. Demasiada, yeah.
Ficho, ficho. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Aquí, aquí. Una, dos, tres. Aquí se queda la clara. ¡Vamos! Escucha para aquí, mami, para que se pongan la entrañable seca. Agua, eso no puede faltar. Quiera roja o no quiera, ¿eh? Venga, ya me piro aquí. Thank you.
No veo tus ojos. Voy filmando ya. No veo tus ojos, Selena, pero mi corazón lo presiente. Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, princesa. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene, princesa, princesa Selena. Sí, ella es linda y hechicera. Brother, linda y hechicera, bonita y hechicera, como el canto de una rosa. Y decirte, princesa, linda y hermosa, qué bonitos ojos tiene, aquí, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Dice, hermanito, qué bonitos ojos tiene. Espera, espera. Thank you.
Pesado. No, no, si no le ponen la mano ahí, eso se muere. Ya estás en el límite de la cama. Hola, me hola. Ahí.
que es el malecón que no hemos hecho. Parece el museo de Tazara. Thank you.
a ver si puede pasar un capítulo. Y era un comedor también. Arda diferente. Idea. Así se comía aquí en el territorio.
Señores, este salón tan hermoso tiene por nombre Salón Martí, es el vestíbulo o la antesala de la Biblioteca del Capitolio, que antiguamente era la Biblioteca del Congreso. Esta biblioteca es bien especial porque es la única biblioteca del país que no tiene libros. Venga por aquí. Y si ustedes intentaran entrar, ¿por qué no tiene libros? Como nosotros en Cuba somos tan creativos, esta biblioteca no tiene libros porque los quemamos todos. No, fue un chiste. Los libros fueron durante la restauración de este edificio relocalizados a un laboratorio para la restauración de estos ejemplares y su digitalización. Porque como pueden ver, todas estas paredes están cubiertas en caoba roja cubana y por supuesto debió someterse este sitio a un trabajo importante de restauración. La madera cubana, que es muy duradera, de hecho la monarquía española se dio cuenta de eso hace muchos años, como les comentaba anteriormente. Y casualmente en España, en Madrid, el Escorial, la municipalidad del Escorial, hay un monasterio. Borde, N significa Napoleón, y se preguntarán ustedes, ¿y por qué esa tendencia al estilo Napoleón? Bueno, muy sencillo, porque esto realmente es un estilo que se utiliza en edificios con estas características para, digamos, mandar un mensaje del poder. Y nada, también quizás podría ser como que esta colección de estilos más específicos fue la primera bandera utilizada por los independentistas al inicio de las guerras en contra de la monarquía española. Los propios independentistas decidieron dejar de utilizarla para utilizar la bandera que hoy en día es la bandera nacional. La bandera del escudo y el himno que hoy en día utilizamos como emblemas fueron los utilizados por los independentistas durante las guerras en contra de la monarquía española. Continuemos, por favor. Vengan por acá. ¿Cuál es su plato preferido? ¿La carbonara o la boloñesa? La carbonara. A mí me gusta más la boloñesa. Sí. Señores, el artista se llamó Angelo Rosanelli, de Brescia, egresado de la Academia de Bellas Artes de Florencia. No es tan conocido como otros artistas italianos, pero tiene monumentos en la propia Roma, en Montevideo, en La Habana y en otros países. Estos son los conceptos originales utilizados por el artista hace 95 años. Para la revolución, como la presión al pueblo, la revolución, llegado al Museo San Salvador de la Punta. En este momento usted se encuentra en la entrada que se llama el cuerpo de guardia y aljibe. Aquí esto aquí es el cuerpo de guardia de aquí del museo. Aquí esto era como si fuera el comedor
de los españoles. Aquí lo que esto era como el comedor. ¿Vas a salir por allá o por aquí? ¿Vas a ir por allá? Esta es la plaza. Esta es la plaza. Allá arriba era el dormitorio de todos los españoles. Eso completo era dormitorio. Y abajo era lo que era el baño, el pantry. Ahí donde se reunían todos los combatientes se reunían allá abajo. Daddy, man. Este es el almacén que perteneció a los españoles, que era como si fuera donde ellos se reunían allá adentro. El almacén y túnel a la vez. Era un túnel donde ellos se reunían para las cosas que ellos programaban y pues también tenían para el acceso arriba a la azotea. Aparecen las postas 1 y 2 para la vigilancia de todos los buques mercantes o del enemigo que pudieran entrar.
salsa piña. Que pongo un gaso. ¿Sí? Ya mi trabajo. No, pero quédate. Sí, claro, pero es un trabajo muy... Ahí haciendo ¡wow! ¡Ya! Mira,
Sí, claro, será a ti. Salí en New York Times, no me quiero salir. Ya no me pillas para acá, ahí sí haces mi trabajo. Thank you.
Lo hice más. Acá tiene un plato típico de la comida cubana, masa de cerdo con yuquita, boniato frito y ensalada vegetal. Eso es lo mejor, es un plato típico cubano que se lleva desde el tiempo de los mambises hacia acá. Es el plato que más se ha comido en Cuba, es lo que llama la atención al extranjero cuando viene acá y lo que más le gusta al cubano, sobre todo en las festividades, fiestas de fin de año, cumpleaños y tal, es el plato que se llama. Un traído, miren, acá tenemos varios tragos, cuarteles de la casa, todos están extrajados en lo que viene siendo la ley seca, la prohibición en los años del año 1920 al 1933. Este que lo voy a preparar es perfecto para este tipo de trago, para este tipo de plato, porque es un trago que viene acompañado con ron cubano, ron de primera calidad, con 7 años. Esto es uno de los mejores tragos y viene acompañado con vermú y algunos vitres. Este trago es, su nombre es Al Capone, hace alusión a la mafia, que fue la que se hizo millonaria en los años 1920-1933, gracias a que no se podía vender ron en los Estados Unidos, México y en la zona de Norteamérica. Entonces ellos con el comercio de ron clandestino se hicieron de mucho dinero. E incluso empezaron a invertir acá en nuestro país, en Cuba, porque como tenían que huirle a la prohibición en los Estados Unidos, venían acá, montaban aquí hoteles, montaban aquí fiestas gigantescas y podían beber todo el alcohol que quisieran. Entonces, si les gusta, una cosa de eso.
Que lo disfrutes, señor. Gracias.
Hola. 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 Mami. Dale un paneo, mira, tágata, un paneo que soy, de paseo. Ya. Ahora cierra completo. Gracias.